Hola, Mariela. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde nos visitas? De aquí, de Coatzacoalcos. De Coatzacoalcos. Así es. Ok. ¿Y qué te trae por acá? Bueno, yo vengo ahorita por una lesión, pero ya había venido anteriormente. ¿Hace qué tiempo? Hace más o menos 2 años. 2 años. Así es. ¿Y a qué veniste hace 2 años? Yo tengo un bebé que ahorita actualmente tiene 5 años. Anteriormente lo traje como de 2 años y medio, 3 años, muy pequeño. ¿Y qué tenía? Él sufría mucho de que se le zafaba el brazo, el hombro, desde muy chiquitito. Aparte que él es muy hiperactivo, cualquier cosita lo jalabas y ya, se le zafaba el brazo. Ajá. O sea, cuando lo agarrabas del brazo, se le salía el hombro. Así es. ¿Y más o menos cuántas veces se le había salido antes que lo trajeras conmigo? Muchas, como 5 veces más o menos. Hasta ¿Cinco el día, veces? Hasta el día de su bautizo, sí. Muy bien. Vamos a comentar para los amigos que nos hagan el favor de mirar nuestro video. Eso se llaman recaídas. En términos médicos, se llaman recidivas. Una recidiva quiere decir que la misma lesión se vuelve a presentar una y otra vez. Es muy conocido que cuando se produce una dislocación de hombro, se abren los ligamentos. Se puede inclusive romper el músculo y por ahí se sale el hueso. Cuando se hace la reducción, se le llama reducción al acto de volver a meter el hueso a su lugar. Cuando se vuelve a meter el hueso a su lugar y no se rehabilita adecuadamente, la lesión puede quedar abierta y sanar abierta, cicatrizar, pero quedar abierta como una hernia. Y entonces por ese orificio que quedó abierto, se sigue saliendo el hueso. Y esto era lo que pasaba con Santiago. Con Santiago, que cada vez que le jalaban el bracito, se le volvía a salir. ¿Y qué pasó cuando lo trajiste conmigo? Bueno, para empezar, fuimos a muchos lugares en donde volví a recaer hasta que llegamos aquí. Cuando llegamos aquí, aquí usted lo... Desde ese día que Santiago vino, jamás se le volvió a salir su bracito, jamás. Y eso que él es un niño súper inquieto, que corre, se cuelga. Bueno, desde ese día se curó. Hasta el día de hoy, obviamente ya tiene 5 años después, 5 años, 2 años después, nunca más ha vuelto a sufrir de eso. Ya nunca se le volvió a salir no, el hombro. Desde ese día no. O sea, esta fue la última vez que le pasó eso. Ok, pero me imagino que ha de haber sido muy complicado para ustedes. A lo mejor lo tuvieron que traer unas 30 veces. No, solo fue una vez. ¿Solamente una sola vez? Una vez le bastó, sí, solo una vez. O sea, ¿por qué? Porque luego hay terapeutas que te dicen, ¿no? Te reducen la lesión y te dicen, ¿sabe qué? Tiene que seguir un proceso de terapias que puede llegar a ser 30, 40 terapias para rehabilitar su musculatura. Sí, sí. Pero me mencionas que en este caso no se hizo nada de no, eso. No, solo con esa vez le bastó para venir y curarse. ¿A qué le podemos atribuir que con solo esa reducción que se hizo haya quedado bien? Pues se le hizo de la manera correcta, obviamente. Porque pues otras veces, aparte que no había venido él con un profesional, siempre fue pues con hueseros y personas que tal vez a lo mejor te compongan un ratito, pero pues luego otra vez vuelves a sufrir de lo mismo. Esa vez pues le bastó y no sé, se compuso. Y ya quedó bien para quedó siempre. Bien, perfecto. Pudiéramos decir que quedó bien para siempre. Porque ya no hay posibilidad de que se le vuelva a salir. Así es. ¿Sí? Si no se le salió dentro de los siguientes 2 meses, ya no se le va a volver a salir. Porque la lesión volvió
a sanar. Así es. ¿Sale? Ok, muy bien, Mariela. Entonces, ¿y tu hijo ahora cómo está? Está súper bien, córrese. Él es muy, bueno, yo siempre le digo changuito, porque él siempre se anda colgando de cualquier lado. Y antes por eso sufría de eso. Porque cualquier cosita, y pues obviamente está más chiquito, cualquier cosita se jalaba y ya, con eso teníamos. Esa vez venimos a las 11 de la noche, que yo dije, ya nadie me va a recibir, y usted me recibió. Y desde ese día, el chango está como perfecto, él se cuelga, se tira, bueno, a veces hasta yo siento que se va a lastimar y que va a sufrir, pero no, hombre, está re bien. No le pasa nada. No. Y lo pudiéramos ver a él. ¿Sí? A ver, ven. Me entré un ratito. Un ratito, nada más. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Aquí tenemos a nuestro amigo Santiago y su hombro, que ya ni me acuerdo qué hombro fue. Me parece que fue este. ¿El hombro derecho? Sí, el derecho. Ok. Pues aquí tenemos al gran Santiago, que no se cuida para nada. Bueno, pues entonces, eso va a ser todo con tu entrevista, Santiago. Muy bien, Mariela, pues te agradezco que me hayas dado la oportunidad de grabar este clip, pues para mostrarles a nuestros amigos la experiencia que tuviste con tu hijo, ¿no? Y sobre todo, pues, una buena experiencia. Amigos, los que no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse, por favor. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un video nuevo. Compartan nuestro video en sus redes sociales. Envíenselos a sus amistades, a sus conocidos. Hagamos llegar esta información para que alguien que tenga un niño con un problema similar se pueda beneficiar de esta experiencia. Vamos a mostrarles nuestro trabajo. Así que, amigos, sin más. Y por el momento, Mariela y yo nos despedimos de todos ustedes diciéndoles, como siempre, adiós. Adiós.